En este evento, el invitado principal fue el Alemania. Entonces estaba representado por el CUA, que es el Centro Universitario Argentino-Alemán, el DAD, que es el servicio que ofrece toda una línea de becas y subsidios para intercambios entre los dos países, y el organismo que nuclea a todos los rectores de universidades alemanas. Se desarrollaron una serie de conferencias, plenarias y también talleres en paralelo donde uno podía elegir la temática que más le interesaba. No solamente Alemania estuvo presente, también estuvo la Asociación Colombiana de Universidades, el organismo que nuclea las universidades mexicanas. También algunas universidades árabes, así que fue sumamente provechoso y muy rico haber participado. ¿Y cuál es el interés particular, además de toda esta información, por parte de la universidad? Bueno, nuestro interés es contactar y generar lazos, no solamente con universidades de otros países, sino también dentro del propio país, porque participaron muchas universidades nacionales en todo esto que hace a la nacionalización y la internacionalización de la educación superior. Entonces, cuando uno estrecha lazos, empieza a trabajar en conjunto y eso reditúa en la calidad de nuestra educación. ¿Y de qué manera se fortalecen estos aspectos de internacionalización de la educación? ¿Qué herramientas se utilizan? Principalmente todo lo que sea el intercambio virtual, ¿sí? Si bien las movilidades físicas son sumamente importantes, dado el contexto actual que no solamente en nuestro país está inmerso, sino también el resto del mundo, es más difícil porque es mucho más caro, se necesitan financiamientos mucho más importantes. Entonces todos coincidimos que la internacionalización virtual permite lograr ese grado de intercambio a un costo mucho más bajo.